Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto estarlos saludando en este viernes, antesala del fin de semana. Por supuesto, estamos a 14 de junio del año 2013, cuando tenemos muchas noticias para compartir con ustedes en el informativo de ITV Channel, La Revolución en Comunicación. Yo soy Boris Pernillo y a continuación le damos paso a nuestros principales titulares gracias a INTECPADI, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. INTECPADI, trazando el camino que muchos recorrerán. Yo no soy un famoso de televisión, soy un estudiante de Ciencias de la Comunicación de INTECPADI. No nos confunda, no te conformes con poco, estudia en INTECPADI. Terreno donde se piensa construir polideportivo por parte de CDAG pertenece a comunidad indígena Xinka. Conozca qué se tiene preparado por parte de Fundabien Asunción Mita para esta Teletón 2013. Organizadoras del evento Juez por un Día nos dan a conocer qué avances han tenido para esta actividad. 8 policías fueron asesinados esta madrugada en Quetzaltenango. Auxiliar Departamental de los Derechos Humanos en Jutiapa nos da su punto de vista con respecto a la violencia que existe a nivel nacional. Le hemos presentado los titulares gracias al Centro de los Grandes Estudios en Jutiapa, INTECPADI. Ahora es momento que le demos a conocer las noticias más importantes que se generan en las últimas 24 horas en el departamento jutiapaneco. Entramos al detalle de las noticias. La Municipalidad de Jutiapa invita a todos los padres de familia para que asistan este domingo 16 de junio al Parque Rosendo Santa Cruz, en punto de las 16 horas, ya que se estará celebrando el Día del Padre con una agrupación musical y por supuesto estarán rifando bicicletas, bombas para fumigar y una motocicleta, que es el gran premio para festejar a papá. La invitación a través del relacionista público, el señor Francisco Contreras. Jutiapa celebrará el Día del Padre en el Parque Rosendo Santa Cruz de Jutiapa. Bueno, desde luego, antes que nada, una invitación cordial para todos los padres de familia, que sin ellos, pues, la actividad no podría salir de la manera que nosotros queremos hacerla. Como primera vez en Jutiapa, se celebra esta bonita actividad gracias al buen pensar de un consejo municipal, administrado este, desde luego, por Chilo Cordero, alcalde municipal. Hay muchas sorpresas para los padres de familia ese día. Yo creo que diría yo la palabra más exacta, suficientes sorpresas para los padres de familia que van a estar presentes en esta actividad, como motos, como bicicletas, como camisas, como bombas de fumigar y un montón, o como decimos en el buen chapín, una catizumbada de premios para que desde luego los padres también se lleven su día bien marcado. ¿Desde qué hora se inicia la actividad? Esta actividad inicia primero Dios y si Dios nos presta la vida a las 16 horas, 4 de la tarde en adelante. Hay una agrupación también que amenizará la fiesta. Un grupo ya reconocido a nivel nacional, como es el grupo Brantley, que viene a actuar desde luego para los padres de familia de Jutiapa, la verdadera cuna del sol. La cordial invitación a los padres. Bueno, desde luego lo dije al principio, invitaciones cordiales a todos los padres de familia, tanto del interior como del centro de la ciudad, para que asistan, porque por ustedes es esta actividad y se la dedicamos a todos los padres de Jutiapa. Bueno, ahí estaban las declaraciones, la invitación queda cordial para que este domingo usted asista al parque, usted que es padre de familia, por supuesto, asista al parque a festejar este día muy importante y que por supuesto lo celebra la Municipalidad de Jutiapa. Cambiamos el orden de las noticias y entramos con noticias bastante importantes, y es que se acerca el evento Teletón y Fundabien Asunción Mita pues ya tiene todo listo para poder realizar este evento. Lo más importante es el concierto que se estará ofreciendo este 22 de junio en la Vía Miteca, esto como parte de la gira Teletón que se realiza a nivel nacional. Escuchamos las declaraciones a través del informativo. Fundabien Asunción Mita ya está preparando la Teletón 2013 y el alcalde Arturo Rodríguez hace una invitación para apoyar esta noble causa. La Teletón, nos damos cuenta que tenemos la participación de todos los centros educativos, tanto del área urbana como establecimientos que también participan del área rural,
participan en actos, se preparan para poder montar ese día un espectáculo, que la gente también se entretenga. Lo importante de Teletón acá en Asunción Mita es que siempre llegamos a la meta. Siempre el pueblo responde, siempre los mitecos participan brindando el apoyo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo muy sensible, somos un pueblo de conciencia, somos un pueblo que tiene el don de servicio, nos caracterizamos los mitecos por eso. Entonces, viendo todas esas cualidades que tiene nuestro pueblo, pues ahora se monta una actividad mayor, donde vienen artistas de renombre, donde se trae entretenimiento también a nuestro pueblo, con el propósito de poder sensibilizarnos un poco más. Pero les digo, pues eso no lo hemos ganado. Los mitecos somos esa clase de personas, ¿verdad?, que participa, que colabora, que ayuda, que está presente en todos los problemas, apoyándonos, ¿verdad?, solucionándolos, que está presente en las necesidades que también hay en nuestro pueblo, siempre brindando ese apoyo. Entonces, para nosotros, un agradecimiento muy especial, ¿verdad?, porque nosotros simplemente estamos acá para servir, pero ustedes son las personas que manejan acá directamente la clínica de Teletón, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a seguirles apoyando, ¿verdad? Lo que sea posible. Le digo, pues desde que nosotros venimos acá a la municipalidad, ese apoyo que les hemos brindado, pues lo duplicamos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos muy conscientes, porque reconocemos ese trabajo que ustedes hacen y reconocemos que también esa gran necesidad que tienen las personas que son rehabilitadas por ustedes. Así que a los medios de comunicación también muchas gracias por estar acá presentes, pues que vamos a dar bastante publicidad a esta actividad del 22. Vamos a invitar a todo el pueblo, ¿verdad?, para que todos participen. Así de que muchas gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones también del alcalde de Asunción Mita, el señor Arturo Rodríguez, quien está apoyando el evento Teletón y que apoya Fundabien en la Villa Miteca. En Jutiapa también ya se tienen algunos preparativos para poder realizar este importante evento, el evento del corazón, el evento de ayudar al prójimo. En más noticias que tenemos a esta hora de la noche, pues el empresario, el señor Mario Ruano, directivo del equipo de las Jutiapanecas, nos da a conocer su satisfacción por el triunfo alcanzado por el equipo de las Jutiapanecas al quedar campeonas tras vencer a Unifut 2-1, esto en la ciudad capital, y así ser el nuevo monarca de la Liga Femenil del fútbol guatemalteco. El equipo de las Jutiapanecas, después de haber conseguido el título en el fútbol femenino, se prepara para el próximo torneo. Creo que junta directiva y los patrocinadores hicimos un buen trabajo y por eso ha sido el éxito de estas Jutiapanecas, que ahora son campeonas. Y esto para nosotros nos inyecta más fuerzas para seguir adelante con el equipo. Hace un momento Barrural nos ha dicho, pues, de que nos va a seguir patrocinando, y eso, pues, a nosotros nos ayuda a que sigamos adelante y que no vamos a desmayar. Al contrario, ya nosotros ya tenemos contratado nuevamente al mismo técnico, ya tenemos varias jugadoras para refuerzos. Eso, les repito, nos ha invitado para que nosotros seamos más aguerridos y que siempre las demás copas que vienen este año se vengan para Jutiapa, porque no vamos a descansar para que Jutiapa tenga alegrías, y alegrías buenas, alegrías positivas. ¿En la planificación para el nuevo campeonato ya están analizando nuevas jugadoras o se mantiene el equipo? No, en sí tenemos ya contratadas 3 jugadores, no tengo aquí los nombres de ellas, pero ya firmaron el cuadro, y todas las jugadoras ahorita pues están gozando de sus vacaciones,
y están citadas para el 3 de julio para que nuevamente vuelvan a acercarse y de ahí pues va a ser la temporada. Les hemos planificado ir pues unos días a la playa para que todo el proceso que nosotros queremos se dé en lo mejor. Así de que esperamos de que estos dos campeonatos, el torneo de apertura y de clausura, se vengan las copas para acá, porque no vamos a descansar, siempre en ser positivos y ser los mejores a nivel nacional en fútbol femenino. Don Mario, desde el último campeonato de Texaco Jutiapa, ¿hace cuánto que Jutiapa no era campeón nacional en un deporte? Estamos hablando de los 80 y pues ustedes se acordarán, fuimos tricampeones también y me satisface pues porque en ese tiempo también yo era el mayor patrocinador y no es que yo me crea en ningún momento, sencillamente cuando tomo yo algún deporte o algo así, pues me gusta hacer las cosas bien y eso espero que el pueblo de Jutiapa responda, así como lo ha respondido tanto como con algunos campeones en el básquetbol, como ahora en el fútbol femenino. Mil gracias pueblo de Jutiapa por ese recibimiento que nos hicieron. La afición también jugó un papel importante en el deporte, en el fútbol femenino se ve muy poco la participación de la afición, Jutiapa ha marcado la diferencia. Exacto, precisamente hace un momento ya cerramos el compromiso con una jugadora de Unifut. Y ella pues, me decía que lo que más le gusta y por eso es que se viene con nosotros es esa forma de la afición. Quedó sorprendida tanto en el campeonato que perdimos aquí como lo volvimos a ratificar en el Mateo Flores el domingo. Y eso a cualquier jugador pues, le gusta y la atrae y la motiva para estar en el mejor equipo, ¿verdad? Entonces por eso es que ya tenemos 3 contrataciones nuevas de muchachas y esperamos de que el 3 de julio pues empiece la pretemporada para ser los mejores a nivel nacional. Las declaraciones del señor Mario Ruano, las cuales le damos a conocer en el informativo de ITV Channel, La Revolución en Comunicación, que se transmite para Catocha y sus alrededores a través de Canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo. Nosotros aprovechamos para realizar una breve pausa y lo invitamos, por supuesto, a seguir en sintonía de Canal 67. Enseguida le estaremos dando a conocer más noticias en el informativo.